Guardión, sed bienvenidos todos. Comenzamos esta celebración con alegría, cantando Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, a Paiserri. A Paiserri, erregetalde, jainkoaren herri, batzar santu. Salvador, Papa y Serri, Erregetalde, Jainkoaren Herri, Batzar Santu. Thank you.
la gloria. Te alabamos, estrella radiante, que anuncias el día. Te cantamos, oh luz, que iluminas nuestras sombras. Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, en este domingo 29 del tiempo ordinario, la Iglesia nos anima a seguir a Jesús recorriendo el mismo camino que hizo Él, en el amor, la humildad y la obediencia a Dios. Dentro de 2 años, en octubre de 2023, se celebrará el Sínodo de los Obispos, que es una reunión de una representación de los obispos del mundo entero, donde se reflexionará sobre la importancia de que toda la Iglesia camine unida. Eso es lo que significa la palabra sínodo: la Iglesia camina unida. Desde esas claves de comunión, de participación y la misión. En este domingo se abre en las diócesis de todo el mundo y también en la nuestra la fase preparatoria diocesana de este sínodo de los obispos. Por eso, hoy queremos unirnos espiritualmente a nuestro pastor, a nuestro obispo y a todas las diócesis del mundo y pedir con insistencia a Dios por los frutos de este tiempo de gracia que se abre para toda la Iglesia. Hemos recibido agradecidos, pues, a quien nos preside en nombre de Dios, a nuestro obispo don Juan Carlos. Hoy, como en el mundo entero, todas las eucaristías de todas las parroquias y de todas las comunidades de la diócesis, en comunión con esta eucaristía, en comunión con Pedro, la ofrecemos por el fruto del trabajo sinodal al inicio de este proceso. Comenzamos con humildad, reconociendo humildemente nuestros pecados. Sen ideok aitor ditzagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gaizan gaitezen. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Erruki dakigula jainko guzti saltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Alabamos al Señor. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman.
Dios que cuidas con misericordia de tu pueblo y lo gobiernas con amor, concede el espíritu de sabiduría a cuantos encomendaste la misión de gobierno, para que tu pueblo sea conducido a un mayor conocimiento de la verdad y crezca en la santidad que te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo hablan de entrega y de servicio. El profeta Isaías nos acerca a la figura del siervo sufriente que los primeros cristianos aplicaron a Jesús. Él es el que sirve, el que da la vida por todos. Por eso, como dice la carta a los hebreos, podemos acercarnos con seguridad hasta él para alcanzar misericordia. Seguir a Jesús en su camino hacia la cruz no es fácil, pero el Maestro sigue acompañándonos e instruyéndonos, también hoy, para que podamos hacer nuestras las actitudes del discípulo. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos. Misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra.
están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Vamos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Podemos.
Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Permanecemos en pie, porque el señor obispo nos bendecirá ahora con la Sagrada Escritura, con el Evangeliario. En este domingo espléndido quiero recoger el sentir de mis hermanos sacerdotes, vicario general, delegado para el sínodo en Vitoria, secretario canciller, deán de la catedral, párrocos in solidum de la catedral María Inmaculada, también otro sacerdote está confesando durante la Eucaristía. Quiero recoger el sentir también de tantos seminaristas en el presbiterio y en los bancos, de nuestro diácono, delegado de familia y liderando tantas familias como estáis aquí representadas, tantos matrimonios. La vida consagrada, veo también religiosas, religiosos, también los representantes de las comunidades monacales de Vitoria. Pueblo de Dios, laicos y laicas, jóvenes y mayores, en comunión con Pedro, conmigo, con todos los obispos de la Iglesia. Día grande porque comenzamos el proceso sinodal. El Papa lo estrenaba el domingo pasado y hoy en todas las diócesis de la Iglesia Universal, día 17, este domingo. Preparación para el Sínodo de los Obispos 2023. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. ¿Cuál es la novedad? Que el Papa ha querido que haya una preparación muy participada, exhaustiva, una consulta a toda la Iglesia Universal antes de empezar los trabajos sinodales, para empezar los trabajos sinodales. Por tanto, estrenamos esta fase consultiva, diocesana, en todas las diócesis, desde octubre hasta abril. ¿Cómo caminar juntos? Múltiples preguntas que irán saliendo para todas las comunidades. Después llegará la fase continental y la fase final para culminar. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. ¿Cómo caminar juntos? Efectivamente, el objetivo final es la misión, la Iglesia en salida, la evangelización, cómo llegar a todos. Todos tienen derecho al Señor Jesús. También los más alejados, también los más ajenos, con más prejuicios.
misión, participación desde todos los bautizados. La pregunta, desgranada en muchas preguntas, ¿cómo caminar juntos? Primero, en los órganos consultivos de la diócesis, Consejo de Presbiterio, Consejo Pastoral, Consejos Parroquiales, pero también en todas las comunidades, carismas, nuevos movimientos, en todas las vocaciones, todos los estilos, todos los acentos. También, dice el Papa, los niños y los jóvenes. No es un parlamento, decía el domingo pasado, no es un sondeo de opiniones, es un momento eclesial y el protagonista es el Espíritu Santo. Es una ocasión para avivar las comunidades, para entrar en contacto con gente más allá de los que vienen a celebrar los sacramentos, para dinamizar la diócesis, un movimiento de renovación eclesial, de celebración, comunión, participación y misión. Y la participación y misión desde la comunión, desde lo que somos. Dice al estrenar este proceso el Papa el domingo pasado, que todos sean uno. Estamos llamados a la unidad, a la comunión, a la fraternidad, que nace de sentirnos abrazados por el amor divino que es único. Todos sin distinciones y en particular nosotros, pastores, como escribía San Cipriano, debemos mantener y defender firmemente esta unidad, sobre todo los obispos, que somos los que presidimos en la Iglesia, a fin de probar que el mismo episcopado es también uno e indiviso. La comunión es nuestra identidad, lo que somos. En el obispo converge la unidad de la diócesis en comunión con todos los obispos del mundo y con Pedro. Lo que creemos, lo que celebramos, lo que hacemos, lo que oramos, eso es la comunión. No es un parlamento, no es un combate de ideas, es nuestra identidad. Desde esa identidad se elaboró el Catecismo de la Iglesia Católica con sus cuatro partes. El credo, lo que creemos, lo que celebramos, los sacramentos, lo que hacemos, los mandamientos y lo que oramos. La última parte dedicada a la oración. De ahí partimos. Esa es la comunión. Desde ahí, la participación, todos, absolutamente todos, y efectivamente, la misión. Decía el Papa, renovamos los instrumentos y estructuras que favorezcan el diálogo y la interacción en el pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los laicos. ¿Por qué subrayo esto? Decía el domingo. Porque a veces hay cierto elitismo en el orden presbiteral que lo hace separarse de los laicos y el sacerdote al final se vuelve el dueño del cotarro. Siempre pensaba cómo traducirán esto los alemanes, el dueño del cotarro, y no el pastor de toda una iglesia que sigue hacia adelante. Esto requiere que transformemos ciertas visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la iglesia, del ministerio presbiteral, del papel de los laicos, de las responsabilidades eclesiales, de los roles de gobierno, entre otras. El sacerdote no es el dueño del cotarro en la parroquia, ni el obispo es el dueño del cotarro en la diócesis. En la comunión, cada uno tiene su papel. Y efectivamente, desde todas las vocaciones, desde todos los acentos y carismas, tenemos algo grande que aportar. Fuera inmovilismo, decía el domingo el Papa. Es mejor no cambiar, puesto que siempre se ha hecho así. Esta palabra es un veneno en la vida de la Iglesia, siempre se ha hecho así. Quienes se mueven en este horizonte, aun sin darse cuenta, caen en el error de no tomar en serio el tiempo en que vivimos. El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos. Nos escuchamos, nos preguntamos, tenemos que estar a la altura de los nuevos retos hoy en la Iglesia. Y efectivamente, se trata de dar con la mejor respuesta en este momento,
en este momento pastoral para nuestros jóvenes, para las familias, para los mayores, para los alejados. Por eso no sobra nadie y nos necesitamos todos. El cardenal Sebastián, el arzobispo de Pamplona, que participó en varios sínodos y en uno de los de la familia, el primero, fue convocado, designado por el Papa personalmente, nos decía que el comienzo del sínodo, de la Asamblea Sinodal de Obispos, es un caos, porque cada uno tiene 3 minutos para decir lo que quiera y efectivamente se dice de todo. Y entonces la primera impresión es decir, ¿cómo vamos a salir de esta? No hay manera de casar todo esto. Cada uno dice algo distinto. Pero efectivamente, el sínodo está convocado por el Espíritu Santo. Lo decía el Papa también, literalmente, este domingo. Reitero que el sínodo no es un parlamento, que el sínodo no es un sondeo de opiniones. El sínodo es un momento eclesial. Y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu, no habrá sínodo. ¿Y cuál es el cambio maravilloso, milagroso en los sínodos? Pues que como no es un parlamento, no es una lucha ideológica por el poder, los padres sinodales se escuchan. Antes han escuchado a toda la Iglesia. En esa etapa estamos, consultiva. Y por tanto, la escucha implica Espíritu. Implica olvido de uno mismo, armonía, comunión, reconciliación, caridad, verdad. Y el resultado final de los sínodos nunca nos es ajeno, nunca nos defrauda, porque el Espíritu Santo armoniza, conjuga, encauza y nos hace redescubrir la verdad. La verdad, en palabras de Jesús, la verdad os hará libres. Por eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, dice Jesús a Pilato, al inicio de la pasión. Ayer que celebrábamos en la Iglesia española los 127 mártires de Córdoba, en la Guerra Civil Española, 127 mártires. El amor a la verdad implica martirio, olvido de uno mismo, para ser testigo de la verdad. Como Juan Bautista, ¿os acordáis? Por la familia, por el testimonio sobre la pareja. Como el Beato Pedro de Asúa, a quien encomendamos todas las vocaciones en la diócesis, especialmente las sacerdotales. Servidores de la verdad. Iniciamos un proceso para redescubrir la verdad, para servir a la verdad. Y en ese sentido, no hay testimonio de la verdad sin efusión de sangre, sin sacrificio, sin olvido de uno mismo. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Leíamos con Isaías. Verá su descendencia, prolongará sus años. Ser testigos de la verdad siempre es fecundo. Olvidarse de nosotros mismos, favorecer el amor en los hermanos siempre tiene fruto, porque Jesús es la verdad. Mantengámonos firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Podemos mantener firme la confesión de la fe porque no es ideología, porque es ternura, porque es amor, porque es servicio a la persona. Por eso, frente a esta dinámica de poder, los apóstoles querían la gloria, que se sentaran los hijos del Zebedeo, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y en cambio Jesús, no la gloria de los primeros puestos, sino el servicio. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. El que quiera ser primero, sea vuestro esclavo. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Empezamos un proceso sinodal que es servicio, que es entrega, olvido de uno mismo y ternura. Una Iglesia que nos sirve, no sirve para nada. Expresión del Papa Francisco. Termino haciendo mención a este día en que nos encontramos, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
este sínodo, este proceso sinodal, esta participación entre nosotros nos tiene que hacer redescubrir en las personas vulnerables y las más pobres como el icono del Señor Jesús. Porque desde que Dios se hizo pobre, la pobreza ya no es una categoría sociológica o política, sino teológica. Él está ahí. La pobreza humana avanza y mata. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Nos preguntábamos ayer en la celebración de la jornada interreligiosa con otras confesiones, que la Virgen Santa María, la Virgen Inmaculada, Testíbaliz, la Virgen Blanca, nos acompañe en este año de gracia, en estos años de gracia, para redescubrir la maravilla de nuestra fe, para que en comunión podamos participar y servir. En misión, Iglesia en salida. Ponemos de pie para confesar nuestra fe. Cada domingo reafirmamos la comunión cuando rezamos el credo. Cuando no rezamos el credo un domingo, rompemos la comunión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos con absoluta confianza nuestras peticiones, las necesidades de la humanidad aún en la pandemia, también las de cada una de nuestras comunidades, las de la diócesis y la Iglesia Universal. Para que Dios dé su gracia, ilumine con su espíritu y revista con su fuerza al Santo Padre, el Papa Francisco, e ilumine a los pastores y fieles en esta fase diocesana del Sínodo de los Obispos que hoy comienza, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que con sabiduría y prudencia la Iglesia sepa actualizar el mensaje de Cristo según las necesidades de nuestro tiempo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los pueblos y naciones de la tierra progresen en la solidaridad, la paz y en toda clase de bienes materiales y espirituales, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres y los humildes encuentren en la Iglesia y en cada cristiano una mano tendida a su sufrimiento, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros y todos los hijos de la Iglesia, participando en la medida de nuestras posibilidades en la preparación del próximo sínodo, crezcamos en la comunión y en la caridad, caminando juntos con los ojos fijos en Cristo, oremos. Bendice Dios y Padre nuestro a tu siervo el Papa Francisco y a los obispos que se reunían con él en sínodo y concédeles la abundancia de tu gracia para el verdadero bien de todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira compasivo, oh Dios, la ofrenda de tus siervos y concédeles la gracia de tu luz para que comprendan lo que es recto en verdad ante tus ojos y lo pongan en práctica fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo va, dire en vos dien, hain go hauna, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Él nos transforma en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, que inaugura hoy aquí la fase preparatoria del Sínodo de los Obispos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik. Emaigu zupakea gure gunotan, zure rukiari esker bekatutik, garbe bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itzaropenean, Jesucristo gure salvatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesucristo gure jauna, zuke sanada apostoluei, pakea usten dizuet nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzara, gizaldi eta gizaldietan.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dos sacerdotes irán a acercar la comunión a la parte de atrás y otros se pondrán adelante. Venimos con espacio suficiente, con tranquilidad y con profundidad, con respeto. Lord.
Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama. Al comienzo de esta fase del sínodo, a esta fase a la que el Papa nos invita a participar todos como Iglesia, yo quisiera que recordáramos la escena de Pentecostés. En Pentecostés, una comunidad cristiana, una primera comunidad, está recluida en el cenáculo con miedo e irrumpe el Espíritu en sus vidas. Y de repente, ese Espíritu abre las puertas, las ventanas de aquella casa y aquella primera comunidad sale al encuentro de la gente. Y hay un fruto de aquella irrupción del Espíritu. Los que eran distintos, los que tenían distintas procedencias, los que tenían distintas lenguas, al final todos escuchaban el mensaje, todos escuchaban lo mismo. Yo creo que esta es la comunión, es la mejor imagen de la comunión. El Espíritu une a aquellos que somos distintos, y esto es la Iglesia. Por eso el gran protagonista del sínodo, pero en general de todo el caminar eclesial, siempre es el Espíritu. El Espíritu es el que nos une en la comunión, pero no en cualquier comunión, sino en la comunión que viene de Dios mismo, del Padre. Porque todos nosotros, a través del Espíritu, participamos de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Por eso el gran protagonista de esta fase es el Espíritu Santo. Y la oración al Espíritu que ahora vamos a escuchar o que vamos a rezar va a ser una oración que nos guíe a lo largo de todo nuestro caminar. Será como un signo distintivo externo de este caminar todos como Iglesia. Lo importante, fijaos, no será responder a preguntas. Incluso podremos pasar de las preguntas. Lo importante es que transmitamos la experiencia de caminar juntos. Que la transmitamos, que la expresemos, que crezcamos en esta experiencia, en el caminar juntos. Porque desde esta experiencia de comunión nace el sentirnos partícipes, corresponsables, y al final también nace el ser enviados a la misión. Habrá otros signos, habrá un logos que nos identifique también en este tiempo de sínodo, pero esta oración es la que más nos identificará como comunidad reunida en el nombre del Señor. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor misericordioso, que el alimento santo que hemos recibido confirme en la verdad a tus siervos y los mueva a procurar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Ya hemos estrenado la primera fase del proceso sinodal con toda la Iglesia, con Pedro. Le vamos a pedir al Señor su bendición. A esa pregunta que el Señor te ha hecho en el Evangelio, ¿puedes beber el cáliz que yo voy a beber? Hemos dicho todos, podemos, puedo. Y el Señor nos ha dicho que no es los primeros puestos, que no es el poder, que es el servicio. El Hijo del Hombre ha venido no para ser servido, sino para servir. En ese podemos, en ese querer servir, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? ¿Cuál es tu servicio al sínodo, a la Iglesia, a los hermanos? ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Podemos. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente en el contexto eclesial en que nos encontramos? ¿Qué significa puedo? ¿Cuál es tu aportación, tu servicio, el mío? El Señor esté con vosotros. Dios Padre de los astros, que iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y que sigamos glorificando a Dios con alegría, con esperanza y con nuestras vidas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Antes de despedirnos de María, recordar, la próxima semana es el día del Domun y la colecta será para ese fin. Y también este jueves tenemos una cita en la catedral con el obispo, una cita informal aquí en la catedral para hablar y dialogar con él de los temas que queramos desde la comunión, desde la misión y desde... Bueno, pues vamos ahora a despedirnos de María. Cantar.